Amigos, hoy es día 1 de septiembre. Y diréis, ¿es un día completamente normal? No, no, es el día en el que han dado la beta a casi todo el mundo que tenía el Prime y tenía rango en Counter-Strike. Todavía no ha entrado. Estoy acojonado, porque para estas cosas tengo mala suerte, siempre. Invitación a la prueba limitada. Oh my God. Salir y descargar instantáneo. Por fin en la cuenta principal, tío, por fin. Hombre, creo que sobra decir de qué va a ser este vídeo, blanco y en botella, pero importante. Cuando estéis viendo este vídeo en el canal de YouTube, estaremos en directo tanto en la plataforma verde, este enlace, como en la plataforma morada, este otro, viendo todo lo nuevo. También os digo, voy a ver ahora todo mi inventario. No me lo puedo creer. Oh, Dios mío. Por fin, por fin. Gracias. Bueno, no gracias al de arriba, no gracias a Valve por haberla metido después de haber creado millones y millones de hype. Esto lo tendré súper alto, supongo, con la música del menú y todo, pero me la pela. Solo tengo necesidad de ver mi inventario. Soy ni soy. Artículos equipados. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Madre mía de mi santa vida. Esto va a ser una locura. Amigos, comenzamos con el reaccionando a todo mi inventario en CS2. Wow, el Bowie, tío. El Bowie se ve bastante, bastante fresco. Bowie, Rubí, StatTrak, Factory New con dos ceros, petardo de cuchillo. El Karambit me molaría ver qué tal se ve. A ver, no está del todo mal, pero sí que es verdad que yo siempre he dicho, creo que va a ser uno de los cuchillos que no suba de precio. ¿Por qué? Pues porque no llama mucho la atención, la verdad. O sea, tiene muy poco cambio, ¿verdad? ¡Qué locura, por fin! Este se tiene que ver muy loco. Es que este tiene una cantidad de rosa. ¡Qué locura, tío! Ya se me había olvidado la sensación, ¿eh? Está guapardo, va, está guapardo. Una baja fate, sin más. Tío, pero es que esto está súper bien hecho ahora, tío. Hasta el mármol se ve genial. Karambit Gamma Doppler. Ya os dije que a pesar de que fuera un Gamma Doppler bastante feo, iba a cambiar mucho y cambia mucho. La hoja es una locura. Y mirad que es negro completamente. Está muy guapo. Bueno, el Fate. Butterfly Fate. ¿Qué le pasa aquí porque lleva azul? ¿Es el único cuchillo que lleva esto azul o qué? Qué locura, tío. Por fin, el Ursus, a ver. Este tiene hoja bastante poderosa. Está muy guapo, pero ¿qué le pasa en la punta? No me digas que por tener este es casi 100% fate. No me digas que por tener 100% fate, la punta se va a ver así. Oh my God. ¿Te imaginas que ahora mi cuchillo sube un montón solamente por el pattern y porque se vea hecho así? Qué random todo. Cuidado. El Heineken. Cuchillo esmeralda. A ver si puedo pillar que le dé la luz. Ah, bueno. No estamos mal, ¿eh? Está guapísimo, tío. Es que cómo cambia, ¿eh? ¿Cómo cambia, tío? Vale, no te dejaré ir. El cuchillo que nos tocó. Oh, mirar desde aquí cómo se ve. Qué locura. De recto todo el rojo. Está muy guapo, tío. El zafiro se tiene que ver increíble. El zafiro se tiene que ver increíble. Yo creo que es el cuchillo más bonito de Source 2, ¿no? Los zafiros creo que son locura. Vale, Black Pearl. A ver cómo se ve. ¡Oh! Se ve morado, está guapísimo. Sabía y confiaba en que este cuchillo iba a estar guapo de cojones. Y está, ¿eh? Está muy guapo. Me mola. A ver, los Bowies ya... Los dientes de tigre ya... He dicho mi opinión, sí que es verdad que brillan lo que es lo de la mano. Si brillara toda la hoja, sería otro rollo, ¿eh? Pero no brilla, solo brilla... A ver, el brillo este es guapísimo, la verdad. Ese que le da ahí en el mango. Los Fade, es que los Fade... Mira, 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 mira. Aquí se ve también, o sea, no está hecho para que tengan un Fade alto, ¿eh? Nah, están guapísimos, tío. O sea, se ve cuchillo, ¿verdad? Y este es un 0,02. M9 Bayonetta, locura cómo se ve. Mirad que es un M9 Bayonetta normal, ¿eh? Muy guapo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura! Esto es cuando acaba el Fade. Esto lo van a tener que arreglar. O sea, el Fade, para que os hagáis una idea, cuanto más Fade tiene, más baja esta parte. Entonces este, que tiene poco Fade... Bueno, poco. No estaba mal de Fade este. Pero pasen todos los Fade. Cuidado. Gamma Doppler. Otro cuchillo que llama un montón la atención. Madre mía, la de combos que tenemos. El Fanchon. ¿Veis aquí?
Ahí sigue estando el bug. Tío, el Fanchon va a subir de precio. Es que literalmente brilla todo. Es una locura este cuchillo. ¿Por qué digo que tiene que subir? Porque brilla todo. Qué guapo está, tío. El Bowie, otro Bowie Fate. Ahí lo tenéis. Fijaros que llega hasta la mitad del cuadrado. Y este no llega hasta la mitad del cuadrado. Este tiene un montón de Fate. Y este tiene poco Fate. Ok. Eso lo tienen que solucionar 100%. Este, si no recuerdo mal, era fase 3, ¿no? No lo sé ahora mismo, pero se ven distintas tonalidades, ¿eh? Sí, sí, sí. Este tiene que ser otra fase. Está bastante guapo, ¿eh? Claro, comparamos con los otros que hemos visto, que eran mucho más oscuros, y está chulo de cojones. Debería de brillar. Lo que pasa es que, claro, ahí está. Pero pillarle el pick es complicado. Good Knife, cuchillo súper barato. Aquí es donde acaba el Fate. Brilla, dependiendo el Fate que tenga del color del reflejo, está guapísimo. Mirad que es un Good Knife de mierda, pero es que, tío, se ve cuchillo. Es que se ve cuchillo ahora, ¿vale? También tenemos el Good Knife. Esta ponzoña, que, pues bueno, ya sabíamos lo que era. Está guapa la hoja, porque justo aquí me pilla lo del fase 3. Y el resto, pues no tiene mucho más. Vamos con una bestia. Butterfly Gamma Doppler. Los brillos, tanto del mango como de la hoja entera. Guapardo, ¿eh? Guapardo. El cuchillo clásico. Este también tiene bastante fade, porque por lo menos no se ve la parte azul. A ver si pillamos el brillo. Parece una espada láser, ¿eh? Este está bastante guapo. Mira, en la punta. ¡Oh! Nunca lo había pillado en la punta el reflejo. ¡Qué loco! También el Fate se rompe ahí, pero está muy guapo. Mejora mucho el cazador Fate. Este tiene muy poco Fate. ¿Eh? Y el mango también es Fate. Cosa que en el otro juego casi ni se aprecia, ¿lo veis? El mango también es Fate. También tenemos el cazador en Gamma Doppler. Tenemos el Paracord Knife Fate. Menos mal que hicimos la serie de todos los Fate. ¿Eh? El Skeleton se tiene que ver muy loco. ¡Wow! Yo creo que va a ser uno de los cuchillos que más suba. El Skeleton, sinceramente. Skeleton bicharraco. Skeleton bicharraco. Y este tiene un Fade increíble. Y además está guapísimo. Este está guapísimo. Le pilla justo lo rosa y a muerte. Y este no le pillaba lo rosa a muerte, ¿no? No. Ala, ala, ala. Cuchillo Nomad. Tiene que tener bastante Fade para que la punta sea entera azul. ¿Bastante Fade o poco Fade? Yo creo que poco. Bueno, los dos tienen más o menos lo mismo, pero también se ve bastante mejor que en Counter-Strike. El Flip Knife, uno de mis cuchillos favoritos de siempre. ¿Diréis, en serio? Sí. El problema es que ahora, con el tema de Source 2, ha subido un montón de precio. Antes costaba 300 euros, me acuerdo de tenerlo. Ya costaba 180 cuando lo compré por primera vez. Ahora esto está muy caro, pero se ve increíble. Nos vamos con un Lore completamente normal, que está bastante picado. De hecho, es un 0,25. Para ser 0,25 no se ve del todo mal, ¿eh? Está muy guapo, tío, el Lore. Está muy guapo. Es que claro, mejora todo tanto. Mirad la sierra. Y ahora vamos con el talón Fate. A mí me gusta mucho, tío. Esto con los bici ahora sí que va a quedar muy bien. Tenemos el Ursus. ¿No tenía otro Ursus aquí arriba? Sí, tenemos otro Ursus. Nos vamos directamente con esto. Que estas están muy guapas porque literalmente brillaba todo. ¿Veis? Brilla todo. Es una mejora que han tenido en Source 2 que la verdad me ha molado. Cuidado, la Zafiro. Buah. Esto no lo sabía yo que se veían así. Me gustan mucho, ¿eh? Me gustan, pero un huevo. Además, tienen un muy buen float. Confío, tío, en estas dagas yo confío en que pueden llegar a subir un montón. Y ya nos iríamos con las Gamma 3, fase 3, que también brilla lo verde un montón. Está guapo. Está muy guapo. Armas que os pueda enseñar. Mi Glock 18 Gamma Doppler. ¿Cómo se ve, tío? La Arabesco Dorado, AK-47, AVP Fate. Una locura este AVP. También con el problema del Fate. Vamos a ver cómo se ve también el AVP Príncipe. Se ve normal, no tiene ningún tipo de mejora, pero sí que es verdad que como el negro es menos negro en Source 2, se ve mejor. El Hydra. El Hydra es un espectáculo, es un cachondeo. Tenemos el AVP Line Strike, que esto no brilla, pero sería la leche que solo brillara en el rayo, sería una locura. La FAMAS conmemoración tampoco brilla. Yo cuando salió pensaba que esta iba a brillar infinito. La M4 en ese primer stream, a ver si han hecho algo. Todavía no han portado nada, creo. No veo que cambie mucho de color. A ver las medallas, cómo se ven. Que hace nada me dieron, por cierto, la de 2023. Buah, es que el cambio es muy heavy, ¿eh? Esto es una medalla, amigos. Y la más antigua que tengo es la de 2015. Están muy guapas, tío. Ahora sí que es verdad que merece la pena. Vamos a ver la de PAT. Esta también se tiene que ver y brillar. Ahí está. Tendríamos que tener la Glock 18 Fate. Esta es una locura. Lo que brilla si le encuentras la luz.
muy guapa, ¿vale? También tenemos, obviamente, la Blue Phosphor, que es una locura cómo se ve. Y ya nos iríamos... Pues así que sean llamativas, la Glock 18 Fate, ya es hora de que la hayan cambiado esto, porque en Global Offensive se salía, lo ponían recto y sobresalía por todos los lados. Qué locura, tío. La de Swag, lo de que brille, me parece una locura. Creo que también tengo aquí, a ver, la reflectante. Pues la corona tampoco te creas, ¿eh? Pero está muy guapa. La verdad es que está muy guapa. Y esta es en la que yo ahora mismo más confío, tío. Por eso tengo tantas. Hasta aquí el vídeo. Quedan muchas cosas por ver. Bueno, en contenedores y tal, no creo que lo saque, porque al fin y al cabo lo iré viendo en directo y cosas así. Recordaros que ahora mismo estamos en stream y que espero que os haya encantado. Que ya está. Por fin ha llegado el día. Nos vemos. Chao, chao.